recuerdos de la Final Four de Barcelona de 2011 podrían ser mejores, ¿no? La verdad es que el objetivo se cumplió, que era llegar a la Final Four después de casi 20 años sin poder disputar una, pero bueno, una vez ahí, pues creo que el equipo pecó de inexperiencia. Éramos un equipo muy joven, para muchos era nuestra primera Final Four y nos salieron dos partidos bastante malos. Había solamente dos jugadores que sabían lo que era jugar una Final Four. E incluso el entrenador se vio un poco superado. Perdieron por 19 contra el Maccabi. Cuando se quisieron enterar de dónde estaban, ya tenían una gran desventaja. Creo que nuestro juego ahora mismo es mucho más alegre, vistoso para el espectador y un juego divertido, así que creo que estamos más preparados y sobre todo, y más importante que he dicho antes, con más experiencia para que cogimos en aquella Final Four para hacer un mejor papel. Last year we felt like we were really close. We had really only one bad game that cost us going to the playoffs and a chance to the Final Four. But this year we've learned from those mistakes that we made last year, and we try not to let one game get by us. And so, you know, I'm just as excited as could be to be going to London in the Final Four. It's really the reason I came to Madrid. La clasificación para la Final Four no tiene que ser un éxito para el Real Madrid. Yo creo que, digamos, teníamos equipo para poder llegar hasta aquí. Sí que es cierto que hemos tenido grupos muy difíciles, muy complicados para llegar hasta aquí, pero yo creo que el Real Madrid estaba capacitado para poder llegar, ¿no? Ahora que estamos en la Final Four, pues lo que queremos es competir y sobre todo, pues, alzar este gran título que hace muchos años que no lo levanta este equipo, el Real Madrid.